Otro bonito día en la isla. ¿Qué tal has dormido, mi amor? Muy bien, mi amor. Ha llegado la hora de mi baño diario matutino. Hasta luego. Maurice, por favor. Ya voy, amor. Desde que te rompiste el ligamento, no has vuelto a ser el mismo. Sujétame esto. Gracias, amor. Señor Boyset, muchas gracias. Empieza otro épico día en Mallorca. Espero que Jeffrey tenga listo el barco. Miguel parece un pescador. Empieza otro duro día de trabajo en la vida de los Boyset. Vamos hacia el barquito. Primera parada, Cala del Mago. Vamos a hacer unos aritos para calentar. Venga. Vamos. ¡Oh! Cabrón, me has tirado de verdad. Claro que te he tirado. Chicos, como ya sabéis, yo soy una persona que le gusta superarse y por eso cada año hago un mortal nuevo y por eso no llevo 10 años haciendo un doble en todo el verano que acaba en planchazo y luego no lo vuelvo a intentar. Este año me propongo aprender dobles. ¿Le tira tu manager viciado o le tienes que tirar tú? Eso es, si Juan tira dobles, Alex, tienes que tirar dobles. Lo voy a intentar con todo. Va a practicar desde bajito. Ha llegado la hora de la verdad. Ha llegado la hora del doble. Juan primero, por favor. Juan, la rodilla, acuérdate. Graba esto que quedará bien porque ya sabes que como tiras rodilla mal tenemos que hacer como que nos preocupamos un poco por él, ¿verdad? Disculpa. Juan, la rodilla, tío. No lo hagas, ten cuidado. Ya está, yo creo que con esto está bien. Va, tírate, mis gilipollas. Palotes. Graba la rodilla. Sí. Oh, mejor, ¿no? Voy a intentar un doble, tengo miedo. Mucho miedo. Mucho miedo. ¡Vamos! ¡Oh! Acabamos de llegar a la isla Malgrats. ¿Es una o son varias? Varias. Las islas Malgrats y vamos a ir a conquistarlas ahora mismo. Vamos allí a conquistar la isla. Vamos. Lo hemos conseguido. Ya estamos en la isla. Vamos por arriba. No sé si se aprecia, pero está lleno de vegetación toda la isla y todas las malditas plantas pinchas. Y obviamente, como siempre, hemos traído calzado muy adecuado para la ocasión. Ya estamos arriba de la isla de Malgrats. Hemos conquistado la isla. Este es el verdadero lujo. Algunos compran islas, otros las conquistamos. 3, 2, 1... Tenemos el preciso atardecer por ahí. Disculpa, me estoy poniendo romántico ya. Lo que está pasando es que vamos a hacer Wake y Alexis va a empezar. Va a empezar nuestro preferido, Alexis. ¿Nos vas a asombrar con tus dotes? Hace 1000 años que no hago, así que espero con levantarme un pelín, me conformo. Alexis, unas últimas palabras antes de darle. Mi cámara, mi ordenador y todo te lo dejo a ti, Alex. Muchas gracias. Siempre has sido mi preferido también. ¿Qué tal el día? De puta madre. ¿Estás contento? ¿Te ha gustado salir en barca? La hostia. Alexis, Alexis, faltas tú. Oh. Buenos días, hemos salido de nuestra super casa para ir a Palma de Mallorca. Como sabéis, hemos estado corriendo y estamos buscando mejorar nuestras marcas. Y creo que ya lo dijimos, pero vamos a hacer un 5K en menos de 20. Y ahora mismo vamos a una tienda de running y deportes de este estilo. Vamos a ver qué encontramos en la tienda para mejorar nuestras marcas y poder medir bien los entrenamientos. Transición. Vamos a por ello. Drive. A ver si encontramos algún juguetito. Buenas. Hola. Aquí creo que encontraremos algo, ¿eh? Qué Juanito, ¿qué quieres comprarte? ¿Esto es lo que buscábamos, chicos? Justo. Están por aquí los relojes. Para el triatlón. Ah, ¿están por ahí? Uno de estos necesitamos, yo creo. Buenas. Yes. Hola, ¿qué tal? Hola, bien, bien. Aquí estamos. Sí, estamos mirando un reloj para entrenar. Nuestra idea es hacer un 5K en menos de 20 y queremos empezar a medirlo con reloj para que sea más pro. Vale, vale, hay que correr mucho, ¿eh? El reloj no lo hace todo. A ver, relojes, pues como sabéis en el mercado hay muchísimas opciones, pero si lo vais a utilizar también más para el día a día, como smartwatch, sí, para hacer pagos, pues hay otro tipo de relojes, ¿no? Por ejemplo, este que veis aquí, el Suunto que tengo yo, es una pasada. Vale. Y para este reto es perfecto, el Suunto 7 es un reloj espectacular. Vale, es este. Uf, ahora lo probamos, a ver si es cómodo para correr y ya está, ¿no? Bien, ¿no? No pesa, ¿no? No, no pesa nada, va perfecto. Y se queda fijo ahí. Entonces esto para medir los entrenamientos, perfecto. Kilómetros, sí, tiempo... No hay problema. Distancia, kilómetros, tiempo... ¿Mide pulsaciones también? Mide pulsaciones en la muñeca... Bueno, ¿qué, Miquel? ¿Tú qué color lo quieres? ¿Pillamos en negro los dos? Yo creo que en negro, ¿no? En negro también. En negro y ya está. Sí. Y serán 799... Hasta luego. Venga. Chao. Chao. Ahora con esto voy a estar entrenando mientras tú duermes y te voy a ganar. Le vamos a dar por primera vez te voy a ganar en algo. Me paso todos los vlogs diciendo esto, Juan. Vamos para casa. Volvemos a la casa a acabar el día. Ah, están siendo unas vacaciones muy duras en Mallorca. Y ahora que está acabando el día, que ya es el atardecer, toca disfrutar de esta bonita casa y de esta bonita compañía. Nos vemos en el vlog de la semana que viene, con más acción y más aventuras. Acabáis de ver la última escena de dron fracasada. La última escena de este dron. La última escena de este dron. Alexa comió la palmera con el dron. Falta la hélice. Ha ido planeando hasta la piscina. Bueno, espero por lo menos que el plano haya quedado guapo. ¿Qué? ¿El dron número qué? ¿Que rompes en tu canal? Hostia. Es que no paramos de chocar drones, tío. Sí, pero no los nuestros. Yo no sé hasta ahora. No, este sí es nuestro. Hasta ahora hemos estrellado mi dron por primera vez en el canal. Miquel, ¿podrías poner un contador de drones por aquí abajo? No. 3 van, ¿no? 3, el de Sergi, que tiré yo por el barranco. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! No. Sí, sí. Sergi, ¿cuál es? El del barranco, el que le cayó el agua. Sí. El de Dani y este. Ah, el de Dani, es verdad. Acaba de chocar el dron. DJI, por favor, si alguien que trabaja en DJI está viendo esto, que nos escriba. Con la coña. Y así podemos hacer locuras sin tener que pagar 1.200 euros o lo que sea que valga esto. Y la toma queda muy chulo, mira, puedo a la palmera. Y Beltrán nos quiere contar algo muy importante. Casi puedo grabar con el dron, ¿no?